Después de los gritos de madrugada por el insoportable dolor, Daphne se quedó dormida. Con los primeros rayos del sol, abrió los ojos y por un momento pensó que había vuelto a ver. Comenzó a parpadear una y otra vez, rápido, sin parar. ¿Estaba soñando o era una jugarreta de su imaginación? ¡Chávez! Julio, su esposo, salió corriendo hacia la habitación y encontró a su mujer en una especie de trance. Gritaba que estaba viendo, que veía manchas, que veía colores, que veía grises, que veía negros, que veía blancos, que lo veía él. Y le di lo primero que le dije, que te miro. No te miro claro, pero yo sé que estás aquí. Le digo, y no nomás con uno, sino con los dos. Asombrados y desconcertados, al fin cayeron en cuenta que debían llamar al médico para explicarle lo que pasaba. Daphne comenzaba a ver, y además con los dos ojos. Lo primero que le dije a la muchacha fue de que quería una cita porque yo miraba, me dice la muchacha. No, dice, yo tengo aquí que tú estás ciega, ¿no? Que tú miras. Yo quiero una cita, dice, por ser Martin Luther King. Dice, todos los pacientes van a venir mañana. No le importó que el médico no la atendiera, ni que fuera día festivo, ni nada. No le importó el mundo, solo pensó que ya podía ver. Ya esto pasó el lunes, en la madrugada, a las 4 de la mañana, cuando dice que ella se sanó. O sea, fue una emoción, fue una cosa que, en esa situación de no romper el llanto, es una cosa que no se puede. Ese lunes fue inolvidable. Daphne no se quería dormir por miedo a que las sombras volvieran a atraparla. Ahora podía ver formas, establecer profundidades. Las tinieblas quedaban atrás. Al día siguiente, rodeada de modernos aparatos médicos, enfrentó el temor que la atormentaba desde que comenzó a recuperar la vista, que la mejoría fuera solo pasajera. El médico la examinaba una y otra vez, y por más que miraba y miraba, no encontraba ninguna explicación para esas manchas y luces que ella juraba ver. El diagnóstico seguía siendo el mismo. El nervio óptico permanecía atrofiado e inservible. Le hicieron una examinación a ella que demostró que el disco óptico estaba dañado, no había cambiado, todavía estaba ciega, y a las 48 horas regresó, le hicieron los mismos exámenes. En esa última visita, el disco se había normalizado y también habían documentado que la vista ha regresado a 20-20, como se dice en las palabras comunes. Me hicieron los exámenes y mi vista era de 20-20. No había señales, el nervio óptico ha sido dañado. No había nada. Ahora, yo podía ver con el ojo que había perdido hace 2 años. Y el doctor nos explicaba cómo. Así que Daphne volvió a vivir. Escondió el bastón que la guió en su paso por las tinieblas y armó una inolvidable y colorida celebración con toda su familia, el 21 de enero de 2016. Pero no se olvidó de San Charbel. Regresó a San Joseph a darle las gracias al padre Akiki. Lo miró a los ojos por primera vez y le contó en detalle su increíble historia. ¿Cómo se le paga a Dios? Dios no ocupa flores, todas las flores son de él. No ocupa dinero. ¿Cómo le pagas? Yo nunca terminaré de pagarle a Dios lo que hizo por mí. ¿Fue tal vez el aceite del Líbano o pudo ser el poder de su fe? Lo cierto es que el caso de Daphne ha eludido toda explicación científica. Y es que la ciencia se basa en evidencias, por eso los especialistas continúan haciéndole exámenes en busca de una respuesta. No, no creo en milagros, pero no hemos visto esto en la literatura, en los estudios, porque la medicina todo se graba, todo se anota, todo se cuenta, y las investigaciones de nosotros, lo que hemos visto, y consultas con neurooftalmólogos y especialistas, esto no se ha visto. En Phoenix, la historia de Daphne y las reliquias de San Charbel se convirtieron en noticia. Unos aseguraban que había sido un milagro, otros que era una exageración,
o un engaño. A ver, María Antonieta, yo soy un poco como el doctor. Obviamente. Escéptico. Escéptico, un poco, y aunque respetando obviamente todas las convicciones y la fe religiosa, yo no soy de las explicaciones milagrosas. Creo que hay que buscar un poco más allá, pero tú sí crees en milagros. Yo creo en milagros, creo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe mueve montañas sin lugar a dudas. Aquí tiene que haber entrado dos cosas para mi explicación religiosa. Sí, eso lo entiendo. San Charbel y la fe de esa mujer. Yo creo un poco más que si la búsqueda de la ciencia logra encontrar cuál fue la razón, tiene la posibilidad de ayudar a más gente. Pero obviamente lo más importante de todo es que Daphne está viendo. No, y ahí está la Sister Marie-Pierre Simon, que le dio la canonización a San Juan Pablo II, la beatificación. Está la costarricense que le dio la canonización. Está la Madre Teresa de Calcuta. Pero hay que buscar en la ciencia, hay que buscar en la ciencia. Sí, señor. Entendiendo tu fe religiosa. La ciencia y la fe, por eso se llama así este programa.